Muy buenas a todos, gente. Yo soy AnimeSet. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Bleach Immortal Souls. En esta ocasión tenemos el análisis de una katana muy especial. Tenemos a Minazuki, nada más y nada menos que una de las tanpactos que han marcado la historia del Seretei. Y hasta aquí puedo leer. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos. En primer lugar, pues valoramos qué efectos positivos nos trae el despertar del arma de un Ohana en este caso. Después la probamos en gameplays sin el arma despertada. Una vez vistos los gameplays con el arma sin despertar de un Ohana, veremos gameplays de un Ohana con el arma despertada. Y por último, en tercer lugar, valoraremos si vale o no la pena despertar el arma de un Ohana tras haberla visto con el arma sin despertar y con el arma despertada. A raíz de ver esos dos gameplays, pues valoramos si vale o no la pena despertar a Minazuki. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos lo que nos cuenta el juego que hace Minazuki sin despertar y Minazuki despertada. Minazuki sin despertar dice que recupera vida a todo el equipo y recupera un 7% de la vida máxima al objetivo. Recupera además 100 puntos de furia a todo el equipo aliado. Ahora viene lo que yo llamo el tráiler del despertar del arma, ¿vale, chicos? Esto es como el adelanto, el tráiler del despertar, ¿no? Con el despertar del arma exclusiva se aumenta considerablemente la recuperación, aumenta también la velocidad de recuperación de furia a todo el equipo aliado durante 2 turnos. Esto es interesante, es como que te proporciona más efecto dentro de lo que ya hacía antes. Lo que ya hacía antes está muy bien, ¿vale? Pero digamos que aumenta ambos campos, te va a aumentar tanto la recuperación de furia como la recuperación de vida. Muy, muy interesante. Despertar Minazuki lo que hace es que Retsu no Ohana recupera vida a todo el equipo aliado, esto sigue igual, recupera un 7% de la vida máxima al objetivo, recupera 100 puntos de furia a todo el equipo, sigue igual, y aquí nos dice cómo aumenta la velocidad exactamente de recuperación de furia, es un 20% de velocidad de recuperación de furia a todo el equipo aliado durante 2 turnos, que no está nada mal, puede parecer poco, pero quizás se note bastante ese 20% y pueda ser decisivo a la hora de conseguir la Rage antes que el adversario. Así que vamos a ver a un Ohana primero sin el arma, después con el arma, y nos vemos en la conclusión. Dentro gameplays. やそび紅姫、前袖のスライム、ランサデルベランパー、挽回、今時足すぎじぞ。 ランサドールゼルダ、波動の中位置、滑り台でビビってんじゃねえよ、おい、ケツが鉄だ。 神死にの槍、武藤連人、仲間の命を救う、俺の言葉などいりません。ビビってんじゃねえよ、おい、お元気になられるよ。波動の球威、
Lanzador Verde. ランサドールベルゴ。 仲間の命を救う俺の言葉などいりません。 Lanzador Verde. Hado no Kyuji. ランサドールベルゴ。 ランサデルベランパー。 仲間の命を救う俺の言葉などいりません。
Lanzador Zelda. ドノチビチ。ずり本日、圧勝に地蔵。ビビってんじゃねえよ。おい。波動の救助。 仲間の命を救い、俺の言葉などいるな。食らえ！ビビってんじゃねえよ。おい！ランサドールゼルダ。 波動の救助。仲間の命を救う。俺の言葉などいるな。 仲間の命を救う。俺の言葉などいるな。ランサドールゼルダ。波動の救助。食らえ！ビビってんじゃねえよ。おい！ ランサドールゼルダ。
Aterrizamos en el paso final, la conclusión. Tras haber visto a Unohana sin el arma y a Unohana con el arma, puedo deciros que donde mejor se aprecia la diferencia es enfrentando al Gillian, ya que hay más turnos y tenemos pues más chance de ver el comportamiento del despertar del arma de Unohana. Lo veo muy interesante este despertar, sobre todo para meterla en una formación tortuga en la que pues tengamos más turnos y sus compañeros puedan aprovechar más el incremento de furia que hace con el despertar de arma, que es lo más interesante, ¿no? Al fin y al cabo, que tus personajes vayan cogiendo la rage antes se nota bastante. Y Unohana es un personaje que pues da bastante por saco en las partidas, ¿no? Porque al igual, si te la matan, va a generar peligro, va a generar mucho peligro, porque imaginaros que lleváis el Basto Lorde, os matan a Ritsu Unohana, y por mataros a Ritsu Unohana, el Basto Lorde, si tenéis por ejemplo la skill pasiva de Unohana al nivel 84 como yo, tenéis un 46% más de tasa de daño cuando os matan a Unohana. Si el Basto Lorde está vivo y muere Unohana, es una auténtica máquina de matar. Entonces, realmente da un poquito lo mismo que te la maten o no en una partida disputada, porque si te la matan y llevas a un Basto Lorde, por ejemplo, un Kenpachi, pues puede ser una auténtica locura el daño que puedes hacer con esos personajes si muere Unohana. Y si te deja además ella el recadito de la rage de recuperar un 20% más rápido de la furia, pues el rival se va a acordar mucho de ella, ¿no? Se va a acordar mucho de ella. Es una unidad muy problemática, una unidad muy 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 potente, chicos, en el juego. Unohana es SSR, pero realmente es como si fuese una UR, como la copa de un pino. En una formación tortuga creo que se puede apreciar bastante este despertar de Minazuki. Yo creo que pues debido a lo problemática que es Unohana, debido al personaje en sí y a la entrada, a la acogida que puede tener en varios equipos, yo creo que va a ser un personaje que a futuro pues prácticamente la vamos a ver en la mayoría de formaciones, me atrevería a decir. Considero que estaría bien despertarle el arma. Es cierto que podéis llevar a Unohana sin el arma despertada, ¿vale? Y va a seguir siendo un pepino de personaje. Pero con el arma despertada realmente se nota ese incremento de curación y se nota sobre todo el tema de ganar más furia. Eso es importante, eso es muy interesante. El tema de que recupera la furia ese 20% más rápido realmente es interesante y se nota, y va a hacer que nuestros personajes tengan más rage, y eso es muy importante en una partida. Eso es muy importante sobre todo en partidas disputadas, y sobre todo si la metéis en un santuario tortuga con Ulquiorra segunda etapa, que van a aguantar bastante nuestros personajes. Ahí Unohana es donde más partido puede sacar a Minazuki. Por lo tanto, considero que Minazuki es un arma muy interesante y creo que está bien despertarla. No al nivel de utilidad de, por ejemplo, el arma de Mayuri y Sogigizo, que nos va a servir en múltiples escenarios, porque al fin y al cabo va a generar que Mayuri paralice con el Bankai, lo cual es muy tocho y tiene pues cabida en muchos equipos eso. Y Unohana, esta Minazuki, está como más enfocado a hacerte un equipo con Unohana y Santuario de Tortugas, ¿no? Me explico. Está más enfocado a hacer un equipo resistente al despertar de Minazuki, meterla en un equipo donde se vaya a aprovechar más. No obstante, en un equipo que tampoco sea Santuario de Tortugas, se va a notar bastante el tema de la recuperación de furia un 20% más rápido, sobre todo en los Kenpachis.
Sobre todo en los Kenpachi se va a notar bastante y en los Grimmjows, ¿vale? Me atrevería a decir en los Grimmjows también. Sí, en los Grimmjows también. En general, en todos los Tigres Blancos se puede notar bastante este tema de la recuperación de furia más rápida. E incluso en los Fénix también, ¿vale? Los Hirakoshinji, las Neliel. Se va a notar bastante este incremento que aporta un Ohana. Así que, personaje muy interesante para despertar el arma, la verdad. Personaje que quizás, a lo mejor, así a priori es como un trabajo un poco sordo, lo que hace no se ve de golpe, pero quieras o no, a lo mejor en lo que el rival consigue la Rage en 3 turnos, algo así, tú en 2 turnos a lo mejor la tienes. En 2 turnos a lo mejor la tienes. Y no solo tienes que acordarte de que un Ohana te va a acelerar la recuperación de furia un 20%, sino que además, si ella tira Rage, te va a poner otros 100 puntos de furia más. Así que ojito, y por otro lado, cura la vida de todos los personajes de nuestro equipo, y el incremento de sanación sí que es notorio, se nota ese incremento de sanación de un Ohana, se ve bastante la diferencia entre pues la batalla contra el Gillian en primer lugar que tuvimos sin Minazuki despertada, y luego con Minazuki despertada acabamos con el equipo prácticamente sano al 100%, creo recordar, ¿no? Entonces, el incremento de sanación es importante, pero el jugo está en, como digo, chicos, la furia. Esa recuperación de furia un 20% más rápido es lo que hace a un Ohana bastante problemática con el despertar de arma de Minazuki, y que bien ubicado en un santuario de tortugas puede ser letal esta Retsu Unohana. Así que si tenéis la posibilidad de seleccionar el arma de Minazuki en una box de arma SSR, de estas que dan en los eventos de canjeo, que podéis comprarla por 200 monedas de canjeo, que se puede llegar free to play a esa cantidad, os recomiendo un montón que vayáis a por Minazuki o a por Asison y Gizo, que son katanas muy muy interesantes de categoría SSR. Y aquí concluye el análisis de Minazuki. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si fue así, apoyadme con un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ninguno de los nuevos vídeos. Ya sabéis que podéis contactarme tanto por Instagram como por Twitter vía mensaje directo para preguntarme vuestras dudas. O también pues aprovechar los directos que hacemos tanto en YouTube como en Twitch para preguntarme lo que queráis, hacer sugerencias y bueno, lo que os venga a la cabeza. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.